agradecer, daremos las gracias y ya seguimos continuando. Sí, compadre, agradecemos al nombre del Señor que tuvo ese deseo de cumplir un sagrado alimento que es su alcance, pero nosotros quedamos muy satisfechos por este momento. Así es, compadre, pues yo sí, antes de todo, pues como él tuvo la voluntad de ofrecer unas ofrendas a nuestro santo patrón, él y su familia, pues pedimos a Dios que derrame una bendición a este hogar y pues pido una diana en nombre de ellos. No cualquiera lo hace, entonces vamos, compadre. Sí, está bien, gracias.
Thank you.
Thank you.
Y bueno, amigos paisanos, aquí de San Felipe Tindaco, nos encontramos aquí en el área de la comida, aquí con, en la cocina comunitaria, por decirlo de alguna manera, aquí de la comunidad, donde se organizan pues las autoridades, así como todos los vecinos, vecinas, para realizar la comida que ofrecen allá a todos los que pues visitan aquí la comunidad. Hoy en la fiesta patronal del pueblo, la fiesta patronal de San Felipe Tindaco, San Felipe Apóstol, por cierto, la fiesta al santo patrón aquí de San Felipe Tindaco. Y vean nada más, aquí vamos a las tías sirviendo la comida, el caldito. Vamos aquí, vamos a ver qué prepararon, a ver si se animan a decir algunas palabras. Muy buenos días. Buenos días. ¿Nos puede decir qué prepararon, oiga? Para la comunidad, para la gente, díganos. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Francisca. ¿Perdón? Francisca, dígame qué prepararon en esta ocasión ahí para los invitados. ¿Cuántas reses? ¿Cuántos borregos? ¿Cuántos venados? Díganos un poquito. Preparamos para almorzar es caldo de menudencia, de res. ¿Y qué más van a preparar más tarde? ¿Cómo está el asunto? Bueno, pues ahí vemos aquí a los tíos que están preparando todo el corte. Vamos a seguir platicando con la tía. A ver, díganos, ¿qué más van a preparar el día de hoy, mañana? Para el rato, va a ser la carne de res para el rato. ¿Con el caldito también o molito? No, es caldito. Eso. Bueno, pues algún saludo ahí a los paisanos, allá a toda la gente que se encuentra afuera. Pues un saludo a todos los paisanos que nos están viendo, que no se olviden de nuestra costumbre que estamos aquí en nuestro pueblo. Eso, pues ahí está, vean nada más, aquí sirviendo el rico consomé, vean nada más. Me imagino que a ustedes ahí también se les antoja ahí estar aquí en su pueblo, aquí en su tierra. Pero bueno, pues a veces nos toca salir y estar lejos. Mas sin embargo, pues hoy que nos encarga la autoridad documentar pues esas actividades en la fiesta. Ven aquí el tío. También, pues no solo las mujeres, pueden también los hombres también. Vean nada más como aquí, como el tío. ¿Cómo se llama, tío? Muy buenos días. Mi nombre es Alejandrino Aguilar Aguilar. Estoy para servirle. Aquí estamos conviviendo con la fiesta patronal del pueblo. Así es que estamos conviviendo, dando la comida a los visitantes que vienen aquí, a esas comunidades más bien. Eso, ¿y hoy qué le tocó hacer? Veo que ahí está, pues en friega ahí con la... Al momento estamos dando la menudencia. Eso. Para un almuerzo, y ya la comida le vamos a dar caldito con verduras, así. Eso. Así es, y pues, es como costumbre, no perder la costumbre. Claro. En esta comunidad, pues... Hay que darle todo el gusto a la fiesta patronal del pueblo. Bien, pues algún saludo que quiera mandar por allá, algún familiar que se encuentra afuera, los paisanos. Pues sí, le mando mucho saludo a todos los paisanos que andan ahí en Wisconsin, en parte en Washington. También, si me alcanza a ver por este medio, pues ahora sí que le felicito con su apoyo, con su ayuda, que no se olvide de nuestra comunidad. Y me da mucha alegría que muchos que están apoyando a nosotros aquí en la comunidad. Pues ahí están las palabras del tío, aquí apoyando pues a su comunidad, al pueblo. Hoy aquí le tocó, miren, estar aquí con las carnitas, bueno, la menudencia se le puede decir. Vean nada más, qué rico. Por acá tenemos más, aquí la lengüita del toro, vean nada más. Ahí tenemos dos, tres lengüitas. Y aquí está, miren nada más, lo que se van a comer aquí los invitados de que vengan pues hoy y más que nada mañana. 5 de mayo, vean nada más, ahí está la vaca, no sabemos si fue vaca, fue toro, pero pues ahí está la carne, vean nada más. ¿Vino otra banda? Ok, y vean, pues aquí están los tíos. Ahorita si tenemos la oportunidad más tarde, volveremos aquí con las cocineras. Pero mientras vamos allá a recibir, pues, allá otra banda, me imagino más madrinas. Vamos a pasarla bonito, mi gente, vean nada más aquí. Tenemos la carne, qué rico, qué caldo tan rico. Caldo criollo. Caldo criollo, exacto, de terneras criollas. Paisanos, que no se olviden de su pueblo. Unas palabras, tía, échale ahí. ¿Qué le tocó preparar? ¿Cómo se llama usted? Esperanza Hernández.
Ahí está, Tía Esperanza, cuéntenos un poquito cómo se la está pasando, cómo se la está viviendo. Ay, pues aquí estamos, colaborando con nuestro... Ay, pues mucho humo, mejor al ratito... Al ratito pasamos, cuando ya no esté muy ocupada. Pues ahí está, mi gente. Año con año se esté reactivando para que estemos conviviendo entre ambos pueblos vecinos que somos, pueblos hermanos, pues viene esta convivencia y esperemos que no se pierda la convivencia, sino que año con año se siga renovando y sigamos conviviendo tanto nosotros con ustedes y ustedes con nosotros. Bienvenidos todos aquí a su pueblo de ustedes, de San Felipe Tintac. Bienvenidos, Tintac, como les decía hace un momento, nos recibe con los brazos abiertos. Buenos días, Preci, y de todos metidos aquí en la presidencia, ¿no? Es una verdad, es una gran disculpa, por aquí venimos con nuestra gente, el Cabito de Candelaria, las Marinas y todos para compartir esta fiesta. No sé, pero en verdad, mucho corazón. Muchas gracias. Compártanos entre todos, estamos aquí con la familia y todos los casados que están aquí en una banda. Ustedes digan por donde vayan, en la tarenda, en lo que sea, nosotros estamos, a eso venimos a convivir el día de hoy. Pues créanos de que aquí nos sentimos muy orgullosos, que ustedes han recibido también a nosotros aquí. Pues aquí estamos para cualquier cosa. Pues muchas gracias, gracias a todos los presentes. Ahora sí que pedimos nos acompañen, después del almuerzo seguimos en la calenda, el recorrido, viene la Santa Misa, porque regresamos de nuevo aquí a la Plaza Cívica. Señores, paisanos y hermanos de San Pablo Tijaltepec, nosotros aquí, San Felipe Tintaco, se ha llegado el momento de la fiesta de San Felipe, Santo Patrón de Tintaco. Aquí en Tintaco nos recibe con las manos abiertas a todos los que vengan. Ustedes, muy bienvenidos a nuestra comunidad. Nos vamos a convivir la fiesta patronal de San Felipe Tintaco. Gracias. Tomen asiento, echamos un chesquito y pasamos al almuerzo. Acá está, tío, atrás de la fuerza, ¿no? Un poco reducido, estamos bien.
Y bueno, amigos, así se está recibiendo pues las tradicionales guesas aquí en San Felipe Tindaco. Vimos que llegaron pues allá la comitiva de Candelaria, San Pablo Ticaltepec. De igual manera vino Yugia y pues quién más. Bueno, también allá gente de aquí, barrios de aquí de la misma comunidad de San Felipe. We'll be right back.
Y bueno, amigos y amigas, como pudimos apreciar y bueno, escuchar, estuvieron aquí, está la comunidad, el barrio de la Misericordia con su banda, aquí con las madrinas, por supuesto, participando aquí en la gran fiesta de San Felipe Tindaco. Aquí vemos los amigos de la banda El Calvario, que hoy acompañan a la gente del barrio Misericordia. ¿Vale? Y por este lado tenemos ahí a los amigos de la banda Nativo. Banda Nativo allá de la familia Hernández. Hernández, ahí de toda la familia Hernández. Saluditos cordiales allá a la banda Nativo, que también hacen acto de presencia y pues cada año también, pues también ellos apoyan a la comunidad con la música. ¿Verdad, amigo? Así es, amigos, aquí estamos apoyando a la comunidad de San Felipe Tindaco. Aquí somos la banda Nativo, 100% Nativo, de aquí de esta comunidad. Estamos apoyando esta festividad patronal en honor a nuestro señor San Felipe Apóstol. Gracias. Órale, pues. Pues ahí está, amigos, ya lo escucharon. Acá los amigos de banda Nativo, la familia Hernández Hernández, ¿verdad? Que como bien lo dice, pues cada año pues apoyan aquí en la comunidad, a su comunidad precisamente. Y hoy, este 2024, en honor al santo patrón, San Felipe Apóstol, pues hoy también están aquí, pues apoyando a su gente. Ahí vemos al tío, allá, a la gente allá de la Misericordia, ¿va? Sí, eso, la Misericordia. ¿Algún saludito, algo ahí que quiera decir? Allá los de Wisconsin. Órale ahí. Reciban cordial el saludo por parte de la Misericordia y San Isidro Labrador. Aquí sus gentes están ahí tocando y como madrinas igual, como también la Misericordia, están ahí presentes, pero igual ya nos toca salir la calenda y que la autoridad municipal de esta comunidad está haciendo esta actividad desde hoy, la fecha de que estamos hoy, 4, entonces nos agradecemos a nombre de cada uno de ellos y que reciban un cordial saludo. Así es. Órale, pues ahí está, amigos, amigas, paisanos ahí que se encuentran en la Unión Americana, en diferentes lugares allá. Ahí manden el saludo, ¿a dónde va el saludo ahí? Saluditos a los paisanos que radican allá en Estados Unidos, en el estado de Wisconsin, a todos los paisanos que hicieron posible para que esta fiesta titular de San Felipe Apóstol realizara un poquito. Gracias a los paisanos. Órale, pues, ¿alguien más? ¿Alguien más ahí? Un saludo. Aquí el tío, aquí. Tío Benjamín, échale unas palabras en mixteco también, si usted sabe mixteco. Pues sí, pero los que no escuchan, los jóvenes, ahora hay cambio. No entienden. Bueno, ahora sí, de que también le pedimos a ellos que también felicidades, porque por su apoyo estamos también brindando, también nosotros cooperamos también nuestro pues organismo, nuestro corazón, sentimos algo que ellos también han cooperado con nosotros y nosotros también estamos cooperando también lo mismo. Pues Dios que les ayuda mucho a su trabajo. Es todo. Bueno, pues ahí tenemos las palabras del señor Benjamín, aquí de la dinastía Hernández, ¿verdad? Ahora le puso aquí sus muchachotes, dijera. ¿Algún saludo? Pues saludos a todos los amigos ahí de radicados en diferentes estados, los que están fuera de nuestro país. Pues aquí está la banda Nativo, siempre pues gracias a la autoridad, a la gente que también nos confía a nosotros y pues aquí estamos compartiendo la música que les traemos desde hace muchos años, que la banda Nativo nació por medio de aquí en Tampa y aquí estamos aquí. Órale, pues. Gracias. Ahí está, amigos, pues vamos a continuar aquí con la festividad de la fiesta patronal aquí en San Felipe Tindaco. Vean nada más, pues los toritos, la gente, todos los que hoy acompañan.
San Felipe Tindaco, hombre nahual, hombre fuerte de orgullo y corazón. Thank you.
Buenas tardes a todos ustedes, hermanos y hermanas de San Felipe Tindaco. Vamos a iniciar con el rito de bendición para inaugurar este nuevo edificio que se ha condicionado para ser agencia, ¿no? agencia municipal de este poblado de San Felipe Tindaco. Vamos a pedir a nuestro buen Dios que bendiga, ¿verdad?, a todas las personas que han contribuido para condicionar este edificio. Vamos a pedir por la bendición para toda la comunidad, para los que han trabajado fuertemente, para su agente, para su cabildo y para todos los ciudadanos. Iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz y el amor de Cristo resucitado estén con todos ustedes. Antes de hacer la bendición, vamos a escuchar unas lecturas de la Palabra de Dios, una lectura y un salmo. Entonces vamos a escuchar atentamente la lectura que vamos a escoger para el día de hoy. Del apóstol San Pablo a los Colosenses. Ahora, hermanos, escuchemos las palabras del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, no hemos dejado de pedir incesantemente a Dios que los haga llegar a conocer con plenitud su voluntad, por medio de la perfecta sabiduría y del conocimiento espiritual. Así ustedes vivirán según el Señor se merece. Le agradarán en todo. Darán fruto con toda clase de buenas obras y creerán en el conocimiento de Dios, fortalecidos en todo aspecto por el poder que irradia de Él. Podrán resistir y perseverar en todo con alegría y constancia y dar gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo, en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención. Esto es el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Aclamen al Señor y denle gracias. ¿Todos? Señor, y denle gracias, relaten sus prodigios a los pueblos, entonen en su honor himnos y cantos, celebren sus portentos. Aclamen al Señor y denle gracias,
del nombre del Señor, enorgullézcanse y siéntanse feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. Aclamen al Señor y denle gracias. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobierna en la tierra sus decretos. Aclamen al Señor y denle gracias. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac, que un día le hiciera. Aclamen al Señor y denle gracias. Vamos ahora a presentar al Señor las peticiones. Dios ama todo lo que ha creado y lo conserva con su bendición. Pidámosle ahora que nos imparta su bendición y su consuelo, diciendo: descienda sobre nosotros, Señor, tu bendición. Todos, descienda sobre nosotros, Señor, tu bendición. Dios eterno, que nos das un sentido más profundo en esta vida cuando nos sometemos de corazón a tu voluntad, dígnate, Señor, llenarnos de tu espíritu de santidad. Todos, descienda sobre nosotros, Señor, tu bendición. Tú que deseas que tus dones se devuelvan multiplicados a ti y a los hermanos, acepta el ofrecimiento de nuestra sumisión y de nuestro amor. Todos, descienda. Tú que nos miras siempre con ojos de piedad, escucha la voz de los que esperamos en ti, Señor. Todos, venga sobre nosotros, Señor, tu bendición. Tú que enviaste a tu Hijo al mundo para que destruyera la maldición del pecado y nos trajera tu bendición, dígnate bendecirnos en su persona con toda clase de bienes celestiales. Todos, descienda. Tú que enviaste a nuestros corazones el Espíritu de tu Hijo, que nos hace gritar: Abba, Padre, escúchanos a nosotros, sus hijos, que reconocemos y ensalzamos tu bondad de Padre. Todos, descienda a nosotros, Señor, tu bendición. Tú que por la muerte y resurrección de tu Hijo nos has escogido para ser tu pueblo y tu heredad, acuérdate de nosotros en nuestras necesidades y bendice tu heredad. Todos, descienda sobre nosotros, Señor. Dios todopoderoso y eterno, que sometiste al hombre, al mundo creado para que nos ayudáramos mutuamente por la caridad, dígnate atender a nuestras súplicas con las cuales imploramos tu bendición sobre este edificio que se ha condicionado para las asambleas de este pueblo. Y bendice también, te pedimos, Señor, que tu bendición sea derramada sobre los que usarán este edificio, para que lo hagan siempre conscientes de que es un encuentro como hermanos que son de este pueblo, y para que siempre te reconozcan a ti como el bien supremo y se amen mutuamente con sincero corazón. Todo esto, Padre, te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. A continuación vamos a hacer
la aspersión del agua sobre todas las personas que están aquí presentes y luego sobre el edificio. Vamos a hacer la aspersión del agua en el edificio y en las partes que me indiquen para que el Señor pues derrame su bendición sobre este edificio. Y si alguien se sabe un canto, si la banda se sabe un canto, puede cantarlo, por favor. Puede cantar si se sabe juntos como hermanos. Cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nuestra celebración, el rito de nuestra bendición ha terminado. Vayamos todos en paz. Thank you.
Thank you.
Thank you.
nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Celebramos esta Eucaristía ofrecida al Santo Patrón de esta comunidad de San Felipe Tindaco, hoy en este día en que la Iglesia celebra a los apóstoles Felipe y Santiago. Vamos a encomendarnos a su intercesión de estos santos, de sus grandes apóstoles. Vamos a encomendar a todas las familias de esta comunidad de San Felipe Tindaco, a sus autoridades, a los que sirven en el templo, al comité, a su sacristán, a los monaguillos y a todos ustedes que hoy participan acompañando a esta comunidad en su fiesta. Que el Señor, pues, que conoce sus necesidades, les ayude, y vamos a presentar a Él todas nuestras intenciones. Reconozcamos humildemente que somos pecadores, que necesitamos de la misericordia de Dios. Momento de silencio, pedimos perdón. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron, y en él cual estaban firmes. Este evangelio los salvará si se cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció a mí también. Palabra de Dios. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Aleluya. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Aleluya. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Aleluya. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Aleluya. La verdad y la vida, dice el Señor. Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. Aleluya. En aquel tiempo Jesús dijo a Tomás:
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que cree en mí, hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siente su momento. Felipe y Santiago fueron dos de los apóstoles que conocieron a Jesús. Lo conocieron de manera personal, tuvieron la experiencia, tuvieron la dicha de convivir con Él en persona, así como se presentó en el mundo. Y como tuvieron la dicha de conocerlo, pues profundizaron en el conocimiento de Él. Y bueno, pues hoy, ¿verdad?, los recordamos. Pero no solamente es recordar, sino más bien conocer la vida de estos santos. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, para empezar, pues siguieron a Jesús. Pues al igual que ellos, también nosotros, ¿verdad?, pues debemos de convertirnos en seguidores de Cristo. Todos los santos llegan a la santidad porque se convierten en seguidores de Jesucristo. Y no los santos que celebramos, pues fueron personas como cualquiera de nosotros. La misma Virgen María fue una persona, una mujer, como cualquier mujer cotidiana. Se dice, ¿no?, pues que fue escogida por Dios, ciertamente, pero que fue escogida por Dios y que fue destinada, ¿no?, se dice. Pero la Virgen María, al igual que cualquier persona, tuvo la voluntad, ¿sí?, de aceptar ser la madre del Salvador. Y así como cualquier santo, pues tiene también la voluntad de decirle sí a Dios, de decirle sí a Jesús. Y son personas, pues, como nosotros, ¿sí? No, o sea, se dice, pues, de la Virgen que, pues, es la única que se dice, pues, que fue una mujer especial. Fue mujer especial porque, pues, hasta ahorita nadie, pues, ha tenido esa dicha. Ninguna mujer ha tenido la dicha de ser la madre de Dios, como lo fue la Santísima Virgen María. Por eso, pues, podemos decir, es una mujer especial, sí, pero una mujer humana, a final de cuentas. Humana, ¿sí? Humana, o sea, como cualquier ser humano. No es que Dios ya la mandó con todo, ¿verdad?, para que ella ya dijera que sí, ¿no? Porque entonces estamos hablando de un Dios que obliga, aunque no quieras, a hacer algo que Él quiere. Y Dios nos ha dado la libertad para que nosotros tomemos la decisión si queremos creer en Él, si queremos amarlo y hacer su voluntad, o no queremos. Entonces, los apóstoles y los que celebramos hoy, pues, San Felipe y Santiago,
fueron apóstoles que decidieron seguir a Cristo. ¿Pero qué significa seguir a Cristo? Bueno, pues desde el momento que somos bautizados, hemos sido consagrados a Dios por voluntad de nuestros padres, no por voluntad propia, porque si nosotros no somos conscientes, pues no tenemos esa voluntad o ese deseo o para tomar esa decisión de decir: quiero seguirte, Jesús, quiero ser cristiano. Porque el bautismo nos convierte en cristianos. Por eso se les da pláticas a los papás y a los padrinos para que hagan conciencia de cuál es su responsabilidad. Y la responsabilidad es educar en la fe. Sí, cultivar la fe de sus hijos. Cuando ya uno llega al uso de razón, cuando ya uno es consciente, nos hacemos cargo de nuestra fe. Por eso lo que se hace ahora, ¿verdad?, la catequesis de renovación, es cuando el niño pues ya más o menos tiene conciencia y ya puede, pues ya puede responderle a Dios. Sí, eso es lo que se llama renovación de las promesas bautismales. Bueno, pues conscientes de nuestro bautismo, conscientes de que somos, por el bautismo nos hacemos cristianos, seguidores de Cristo, nos hacemos discípulos de Cristo, pues respondamos a lo que Dios nos pida. Entonces, seguir a Cristo es conocerlo, ¿sí? Porque no podemos seguir a una persona desconocida. Nadie sigue a una persona desconocida, porque si sigue a una persona desconocida, no sabe a dónde lo van a llevar. Seguimos a personas conocidas porque ya nos fiamos de ellas. Entonces, seguir a Cristo es fiarse de Él, sabiendo que Jesús nunca nos va a llevar por caminos equivocados. Y que lo que Él nos dice, pues es la verdad, ¿sí? Eso, seguimos a Cristo ya conociéndolo, sabiendo que lo que Él nos enseña y lo que Él nos dice en su palabra es verdad. Y entonces, ¿cuál es el compromiso cuando estamos siguiendo a Cristo? Por eso les digo, es conocerlo. Una vez que ya conocemos su mensaje, pues ahora vamos a reproducir la persona de Cristo, o sea, lo que Cristo hizo en aquellos años cuando estuvo entre nosotros. Ahora la gente va a conocer a Cristo a través de nuestras obras. Y acuérdense lo que dice Jesús. Dice: yo les aseguro, el que cree en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores. Ahora la pregunta es: ¿crees esto? ¿Crees que puedes hacer las mismas obras de Jesús y aún mayores? Por supuesto, Jesús lo está diciendo. Y Jesús nunca dice mentiras. Jesús nunca dice mentiras. Entonces hay que creer el mensaje de Cristo y hay que hacer lo que Él hizo, y hay que hacer aún cosas mayores. No porque Jesús no sea suficiente para, o no haya hecho lo suficiente, pero pues lo que pasa es que Jesús solo predicó 3 años, solo actuó haciendo milagros 3 años. ¿Cuántos años tenemos nosotros de vida? ¿Cuántos años nos quedan de vida? Sabemos cuántos tenemos de vida. ¿Cuántos nos quedan de vida? No lo sabemos. Bueno, pues mientras estamos vivos, nos toca hacer las obras de Jesús. Y si vivimos más años, pues haremos mayores cosas y haremos más cosas que Él. ¿Sí? Porque pues nos toca vivir más años. Entonces, ¿verdad? Pues, ¿cuál es la invitación de parte de Jesús?
a creer en su mensaje, a creer en su palabra. Y creer, o sea, la fe, nuestra fe, se ve por nuestras obras. Y entonces la invitación de parte de Jesús es a que nos tomemos en serio su mensaje. Y el mensaje es de amarnos unos a otros, ¿verdad? Ese es el mandato nuevo, el mandamiento nuevo que nos da Jesús. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Fíjense, Dios se hizo presente en el mundo, en nuestro mundo, en nuestro planeta. Los paganos en aquellos tiempos, bueno, y yo creo que también en esos tiempos, tienen sus dioses y creen en sus dioses, pero no conocen a sus dioses y creen en ellos. Bueno, pues el pueblo judío tenía su Dios y tampoco lo conocía, pero creía en ese Dios, en el Dios de la Biblia. Pero luego ese Dios de los judíos se reveló, ¿sí? Se reveló con V, porque ahí están las revelaciones. Bueno, una cosa es la rebelión, ¿verdad? Y otra cosa es la revelación, ¿sí? La rebelión, pues, es de una persona rebelde, que se rebela contra alguien, que no quiere hacer las cosas, ¿verdad? Se rebela. O sea, de rebeldía. Revelación con V significa darse a conocer, manifestarse. Entonces Dios se manifiesta en Jesús. O sea que cuando nosotros vemos actuar a Jesús, ahí estamos conociendo a Dios. Y por eso Jesús le dice a Felipe: tanto tiempo que estaba con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Quien me ve a mí, ve a Dios. Fíjense, esa es nuestra tarea de cristianos. Que cuando nosotros vayamos por la calle o en donde quiera que estemos, en el trabajo, que nuestra vida, que nuestro actuar sea, que en nuestra vida y nuestro actuar haya frutos de compasión, de misericordia, de deseo de servir al otro. O sea, ese es el amor. El amor nos mueve a compasión. El amor nos lleva a ser misericordiosos con los demás. Y entonces la gente conocerá a Dios, porque haremos palpable a Dios en la tierra con nuestra propia vida. Quien me ve a mí, ve al Padre. Eso dijo Jesús de sí mismo. Y lo puede decir también de nosotros, de nosotros. ¿Sí? O sea que cuando nos vean a nosotros, conozcan a Dios, conozcan a Cristo, porque estamos haciéndolo presente con nuestra sensibilidad ante la necesidad del otro y en nuestro servicio ante el servicio del otro. Por nuestra compasión hacia el otro, nuestra misericordia hacia el otro. Eso es hacer visible a Dios en el mundo, en nuestro ambiente, ¿sí? En ese ambiente en el que nos envolvemos, en el trabajo, en la escuela, en la calle, en la comunidad, donde quiera que nos paramos, Dios se hace presente, haciéndonos presente en nosotros, porque nosotros estamos proyectando a Cristo en medio del mundo. ¿Sí? Eso es lo que nos está invitando el Evangelio, cuando dice Jesús: quien me ve a mí, ve al Padre. Y luego dice:
quien cree en mí hará las cosas que yo hago. O sea, la fe nos lleva a actuar como Jesús. Eso lo dice Jesús. Hay que creerlo. Es posible que nosotros también, es posible que nosotros también hagamos presente a Dios, hagamos presente a Cristo con nuestra propia vida, con nuestras propias acciones. Les invito a ponerse de pie, vamos a profesar la fe. Decimos juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado y no creado, la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino tendrá. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos al Señor nuestras intenciones y a cada petición responderemos: escucha, Señor, a tu pueblo. Por el sumo pontífice, para que Dios lo ilumine sobreabundantemente y así pastoree su pueblo elegido con sabiduría y caridad, convirtiéndolo en un rebaño santo y obediente, roguemos al Señor. Escucha, Señor, a tu pueblo. Por Pedro González Aguilar, por Nazario López Castro, por Pedro Hernández Aguilar, José Alberto Aguilar Hernández, por Ponciano Velasco Velasco, Carlos Hernández Velasco, Agustín Santiago Velasco, Reinaldo Hernández Nicolás, Anaí Cruz Paz, Juan Hernández Santiago, Martín Hernández Santiago, Javier Velasco Cruz, Ismael Velasco Cruz. Pedimos para que el Señor bendiga también al comedor La Soltequita, por el comedor, por los dueños del comedor Doña Sol, y por el profesor Alejandro Aguilar, Silvina Barrios Velasco, Alejandra Hernández Nicolás, Angélica Hernández Cruz, Silvia Bautista Nicolás, Juana López Aguilar, Emilio Bautista Hernández, Toribia Aguilar Bautista, Miguel Velasco Bautista, Antonio Nicolás Cruz, Perla Santiago Nicolás, Héctor Velasco Nicolás, Luis Ángel Cruz Hernández, Edmundo Cruz España, César Morales Velasco, Ernesto Cruz Aguilar, Gregorio Cruz Aguilar, Francisco Cruz Velasco, Salvador Velasco Nicolás, Mario Cruz Aguilar, Lauberto Castro Nicolás, Emilio Riveros Aguilar, Cristina González Aguilar y Celia Cruz Aguilar. Por todos ellos que han puesto su granito de arena para estos días de fiesta, para que el Señor recompense su generosidad, les bendiga su trabajo, los proteja y tengan siempre salud. Roguemos al Señor. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en esta festividad de tus santos apóstoles, Felipe y Santiago, y concédenos vivir nuestra fe con un corazón puro y sincero. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a todos los hombres su mensaje de salvación. Por eso ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo sin cesar: diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, de sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Pedro y todos los pastores que van de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles de San Felipe y Santiago, y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Purifica, Señor, nuestros corazones por este sacramento que vamos a recibir, para que, contemplándote en tu Hijo con los apóstoles Felipe y Santiago, merezcamos alcanzar la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, pues muchas felicidades a todos los que son originarios de aquí, de San Felipe Tindaco, por su fiesta.